viajamos al pasado, sentimos el presente y soñamos el futuro. Ese presente que está por llegar. We Love Sound Factory. Información, noticias, entrevistas, discos especiales. Concentramos el universo Factory en Sound Factory Live. Energía Factory. Familia, ya estamos por aquí un año más. Bueno, un año más, no ha pasado tanto desde la última vez. Un rato más. Bueno, parece que las cosas están mejor, hemos tenido que posponer, pero ya estamos aquí de vuelta con una nueva edición de Sound Factory. Hemos unido dos fiestas en una, fiesta de los enamorados, que iba a ser We Love Factory, y bueno, pues la hemos tenido que unir con fallas, ya que pospusimos porque estábamos aún en un momento de la pandemia donde creíamos que no era seguro para la gente, ya que suelen ser fiestas que se masifican, y creíamos que, bueno, no era el mejor momento, pospusimos y pues estábamos a puertas de las fallas, así que dijimos dos en una, We Love Fallas, que es, bueno, pues la antigua edición que hacíamos de Arden Fallas con la de Enamorados, que llevábamos un año solo haciéndola, bueno, un año, hace tres años, porque hubo este parón que ha habido. Bueno, un lío, pero que estamos aquí ya, que es el 12 de marzo la fecha, y es el pistoletazo, yo creo, para unas fallas que yo creo que vienen con mucha fuerza, porque son dos años los que nos han celebrado y la gente creo que tiene unas ganas increíbles. Bueno, antes de nada, Germán, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, pues lo que tú estabas diciendo, para mí es una fecha Factory Fallas. No hay mal que por bien no venga, y yo creo que va a ser aún mejor. O sea, juntar estas dos fiestas va a ser increíble. Yo primero me gustaría hacer un llamamiento a todos los falleros y falleras, porque parece ser que está un poco, a veces estas fiestas no entra a lo mejor lo que es dentro de con las fallas, los falleros, y que se animen, que no hay mejor manera que empezar las fallas pues yendo a la fiesta de Sound Factory. Pues es fallas, tradición, la gente viene con muchísimas ganas, y bueno, por cómo van las entradas y demás, pues ya podemos decir que, bueno, pues que vamos a volver a vivir un Factory importante como que vivimos hace poquito, porque podríamos hablar también de lo que... Bueno, David, que no has dicho nada, buenas tardes también. Encárgate tú un poco de resumir lo que vivimos en el 20 más 1 aniversario, que como llevábamos diciendo durante tiempo en el programa de radio Sound Factory Live, pues creo que ha sido un cambio de ciclo para Factory. Después de esos dos años de parón, queríamos hacer algo especial y que a partir de ahora las fiestas pues tuvieran más alicientes, que no fuera simplemente ir a nuestro templo Spook y escuchar la música de Factory, sino ir añadiendo ingredientes y que ir a Factory sea una experiencia, tanto musical, visual, y bueno, pues la sala también está en sus mejores condiciones ahora mismo, con nuevos espacios, y yo creo que todo el conjunto pues hace que, bueno, pues que puedas estar allí desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana y no te aburras en ningún momento, porque hay diferentes espacios, diferentes horas con estilos musicales, y bueno, pues eso es un poco la nueva esencia de Factory, que es la misma esencia de toda la vida, pero con nuevos espacios y nuevos ingredientes. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú el aniversario? Pues yo lo vi fenomenal, la verdad es que fue una auténtica pasada. Yo me esperaba algo así, pero superó todas las expectativas, para mí por lo menos. Yo salí de allí con un gran sabor de boca, con muchas ganas de la siguiente, que hacía ya también mucho tiempo que no me pasaba, ¿sabes? Que acababa un poco hasta aquí, decía, bueno, hasta dentro de tres o cuatro meses no tenemos otra, pero es que esta vez me quedé con ganas. Y además, yo ya lo hablábamos y te lo dije, Alfredo, me quedé con ganas. Me quedé con ganas porque se respiraba muy, muy buen ambiente, yo tenía muchas ganas, y es algo que además... ahora ya no hay que ir con ese miedo tampoco que teníamos en ese momento, de que aún que si certificado, la cosa está más suelta, todos tenemos ganas, nos pilla muy cerquita de fallas, está a las puertas, se puede decir que son fallas porque fallas son desde ayer, desde el día 1 de marzo, así que yo creo que es una buena oportunidad para, si eres fallero, como dices tú, tienes tiempo para vivir las fallas, pero antes pégate la Factory. Es que es así, ¿sabes? O sea, te la pegas y luego ya te vas a la falla con el chiquillo, con la chiquilla, con el tío, con la abuela, y disfrutas también de las fallas. Sí, además, porque a partir de ahora, como comentábamos, cada fiesta va a ser una experiencia, con decorados. Bueno, no queremos desvelar muchas de las sorpresas, pero bueno, como sabéis, hemos incorporado, aparte de la animación, actores, y bueno, pues queremos que cada
fiesta sea algo muy especial. Entonces, no te puedes perder ningún capítulo, ¿no? Como dijéramos de la serie, lo vamos a ir presentando. Entonces, esta va a ser muy importante, es la segunda, es el nuevo ciclo, y encima en una fecha tan especial como son fallas, que casi podríamos decir también que son las primeras fallas después de todo lo que hemos pasado. Son. Y la gente tiene muchísimas ganas y se respira ya en las mascletas que se están viviendo, así que... Nada, emplazaros al 12 de marzo. Recordar, muy importante, desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde habilitamos ya la pista central. No es que abrimos la parte de arriba, no, directamente pista central. Y flipamos, porque tampoco nos lo esperábamos en el 20 más un aniversario. A las 8 de la tarde estaba lleno. Ya estaba lleno y la gente con una fiesta como si fuera a las 12 o la 1 de la noche. Y eso es lo que nos ha dado un poco de rollo y aliciente, pues todavía a darle una vuelta de tuerca a las primeras horas, tanto musicalmente, que ahora hablaremos un poquito de ello, porque vamos a seguir haciendo algo que yo creo que funcionó muy bien y que la gente se fue con muy buen sabor de boca, que fue esa sesión a 4 desde las 10. Desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Desde las 10 hasta las 2, los 4, disco a disco, mezcla a mezcla, y la verdad es que quizá... Codo a codo... Pues eso, lo que comentábamos, a las 9 o 10 de... No, a las 10 y media, 11 de la noche, aquello parecía ya que era a las 3 de la mañana. Entonces nada, cogerlo con fuerzas, con ganas, tú mejor que nadie nos puedes comentar los espacios, tenemos un track, que puedes venir a las 6 de la tarde, mucha gente piensa el puño para salir, bueno, el puño se puede poner desde primera hora, pero independientemente de eso, no tenéis que coger el coche si queréis, porque una vez que aterrizáis en el Factory, tenéis de todo, tenéis zona relax, zona food tracks para cenar, la parte de arriba terraza por si queréis un espacio un poquito más tranquilo. Tenéis que venir con ganas y con mucha energía. Pues sí, todo eso lo vamos a comentar durante el programa de hoy, ¿no? Durante el set que vamos a hacer hoy, vamos a estar una horita aquí los tres, escuchando un poquito de música, hablando un poquito de la historia, escuchando la sesión, por ejemplo, que ahora suena de fondo, que son esas cuatro primeras horas, bueno, no son las cuatro primeras horas, pero es un tramo de esas cuatro primeras horas, que aquí pues estamos pinchando los cuatro. Hoy vamos a grabar un programa bastante dinámico, así que no vamos a decirlo todo ahora, porque si no nos vamos a quedar sin nada que hablar. Así que vamos a ponernos al lío, vamos a escuchar algo de musiquita, soltaremos alguna cabecera de vez en cuando y nada, os haremos un poquito esos dientes largos para que si te lo has pensado, que eres de los pocos que te lo has pensado, no te lo pienses. O sea, no lo penséis mucho porque esta semana ha salido ya el anuncio de que estamos ya con la última tirada de entradas. Llegamos a las 1000 y este ya es el último tramo de entradas y luego ya solamente quedarán las entradas que estén en puerta, las reservadas en puerta. Así que no dormiros. Venga, escuchamos música y volvemos.
Bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra de lo que fue. Bueno, me estabas comentando que esto igual fue el warm-up antes, ¿no? La horita antes que estuvo el señor Head Hornies. Y esta vez contamos con el señor Cristian Millán desde Madrid, desde Sala Radical. Bueno, ha estado en diversas salas, pero viene más bien con el sonido por el cual está apostando él en sus sesiones de domingo, que ahora mismo no me viene el nombre de la sala, pero he tenido la suerte de estar allí. La verdad es que fue un musicón increíble. Y bueno, él va a ser el encargado de dar el cambio ya, porque empezaremos a las 6 de la tarde con un rollo, pues como siempre decimos, un poquito más progresivo, melodías, vocales un poquito más rebuscados, y él será el encargado de darle el click para empezar nosotros luego una hora más tarde ya con, bueno, pues con todos los hits, ¿no? Durante esas 4 horas pues vamos a intentar, quizá esta nos pasamos de... Nos venimos un poco arriba, pero sí, sí. Vimos la sala bien cogidita y esto que te, requería, te deja llevar. Lo requería. Y bueno, pues esta vez también yo creo que un poco nos vamos a dejar llevar. La pista es la que manda y si la pista tiene ganas de fiesta, pues estaremos ahí desde primera horita repartiendo. Pero bueno, es importante eso, destacar el DJ que he invitado, que va a ser Cristian Millán, que tenemos muchísimas ganas. Es un artista que ya ha estado con nosotros y no falla, siempre lo decimos. Tiene muy, muy bien tomado el curso a la pista y no falla, la gente se divierte y aparte va a estar también en la zona de arriba. Transmite mucho. Es un buen tío, transmite, la música le pone mola y yo creo que es una buena aporte para este Arden Fallas, iba a decir. We Love Fallas. Así que, sí, sí. Yo creo que va a estar muy bien. Yo creo que es una sesión en la que vamos a intentar pulir a lo mejor algunos errores, algunas cositas que nos hayan... Sí, ahora que hemos escuchado que no también. Que no salieran como debieran en su momento, bueno, la vez anterior al aniversario. Y yo creo que esta vez, poco a poco, lo quizás puedo, creando una nueva versión de Factory, ¿no? Da miedo a veces decir eso porque la gente se cree que ya nos hemos ido a... No. Y como estáis escuchando, es Factory, también estamos con el sello, que ahora hablaremos un poquito también del sello, que estamos trabajando en él y muy pronto verá la luz los vinilos. Yo sé que hay muchísima gente que dice que llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero no es tan fácil con todo esto que ha pasado de la pandemia y demás. Bueno, pues ahora las planchadoras o las fábricas están a tope. Y nuestra promesa era que las primeras referencias que salieran queríamos que fueran en formato vinilo. Entonces estamos ahora en ello y si Dios quiere, pues yo creo que en un par de meses verá la luz la primera referencia. Pero bueno, eso es algo que hablaremos luego, le dedicamos un ratito a eso, a las nuevas referencias que están saliendo. Pero queremos que sea también un nuevo ingrediente de lo que hablábamos antes. Sí. Ir añadiendo a la fiesta, son muchísimas horas donde tocamos muchísimos palos. Ya lo hacíamos entonces, concentrado en 8 horas. Bueno, los buenos tiempos sí que eran... eran unas cuantas más. 11, 12 horas que nos pegábamos David y yo ahí mano a mano. Y ahí nos daba pie también pues, a pinchar muchísimos estilos. Siempre lo decimos, trance, techno, progresivo, de todo. Y ahora pues estamos rescatando un poquito eso y también pues renovando temas que creemos que se le puede dar una vuelta de tuerca, ¿no? O temas que han salido igual en 2010, pero que eran igual un pelín houseeros y dándole un toque más trancero o más rollo Factory, creemos que pueden encajar en la sesión y refrescar un poquito para que no sea 12 horas escuchando siempre los temas de... Sí, además es que es una motivación tanto para el público como para nosotros. Sobre todo para nosotros. Para nosotros. Porque son ya 22 años va a hacer ya, poniendo las mismas bases, las mismas canciones, y al final pues es que tenemos que rebuscar, ¿no? Porque si no al final... Que luego, en definitiva, cuando llegas a poner allí, lo mismo. Porque pero, ves que lo que están esperando es... Claro. Pero alguno sí. Cae, y ese ya, si por lo que sea entra y entra bien, pues ese ya vuelve a caer la fiesta siguiente, y ya vamos incorporando cositas, y a nosotros también nos ayuda a motivarnos un poquito musicalmente.
Además, es importante destacar que durante todas las semanas estamos haciendo un programa que se llama, bueno, desde aquí mandar un fuerte abrazo a Vicente, que no ha podido estar. Esto es grabado, normalmente lo hacemos en directo, esta vez lo hemos tenido que hacer grabado y Vicente está viendo al Valencia, así que cuando se invita, ¡gol! No sabemos si el Valencia habrá pasado a la final o qué, pero desde aquí toda la suerte del mundo y él está allí celebrándolo. Bueno, pues como os comentaba, Vicente, que es un poco el que más está tirando del tema del programa de radio y demás, nos comentaba que somos número entre los 10 primeros de los podcasts. Que creo que me dijo el cuarto, ¿eh? Creo que me dijo el cuarto. El cuarto a nivel nacional de música electrónica. Y lo que quería decir es que en el programa de radio sí que estamos intentando rebuscar un poquito. Sí, ¿sabes? Yo por lo menos sí, porque además es que me lo paso bien. Es que me lo paso bien rebuscando esa musiquita para media hora, porque es media hora, realmente es media hora cada uno. Esta semana nos toca a Vicente y a mí otra vez, la semana pasada nos toca a vosotros, vamos una semana cada dos. Y yo me lo paso muy bien. Es un momento de desahogo, de buscar en la estantería, de coger. Yo bueno, pues en mi caso pincho en vinilo, entonces a mí me gusta mucho, pues eso. Ostras, mira, estamos empezando. Vicente Berenguer, Germán Bass y un servidor, Alfredo Pareja. Pues eso, ahí el tío Alfredo. no le gusta un micro ni nada. Pues lo que estábamos comentando, ¿qué estábamos comentando? ¿Qué se me ha ido? Lo de la música, lo del programa, lo de que estamos... Yo son etapas, hay etapas que creo que igual me estoy perdiendo y rebuscando demasiado y vuelvo otra vez porque también me apetece recordar cositas y demás, y luego hay otras etapas pues que me apetece que la gente escuche también cosas nuevas porque luego llegará el día de la fiesta y la gente que sigue el programa, pues yo creo que le va a sonar, ¿no? Es importante, así que la gente, y además no hace falta que lo escuches los sábados de 12 a 1, como sabéis, lo colgamos en la página todas las semanas y durante, bueno, cuando quieras, durante a lo largo de la semana puedes escucharlo a través de iVoox, ¿vale? I'm gonna make you mine.
Bueno, pues vamos a seguir comentando cositas. Sí, antes de nada, presenta el tema que está sonando ahora mismo. ¿Te lo sabes? Me lo sé, pero no me acuerdo ahora. When he's long gone. Discazo. Gracias, Alfredo, te quiero. Es que le gusta mi pronunciación de inglés. Eso es un discazo, pero que a mí me ponía los pelos de punta. Yo cuando lo poníamos, en aquella época lo ponía las primeras horas y a mí me encantaba. Es un disco que me sigue poniendo los pelos de punta, así que luego se ha quedado como disco ya de sesión, de plena sesión. Así que, nada, en fin, nosotros también queríamos comentar que vamos a estrenar, pero estrenar, o sea, de quitarle los celitos, quitarle todo. Nuevo equipo de sonido en Spook, 36.000 vatios. Madre mía. O sea, una burrada. La gente que decía que la última sesión que no había piña, que me extraña porque yo creo que es que les pilló en una esquina o lo que sea, porque piña había bastante, esta vez no lo van a poder decir porque se van a poner todos los subgraves nuevos de WebPro. Es que era raro porque algunos decían que había demasiada piña, claro, que los vocales no se entendían y luego hubo, bueno, pues no salimos del todo, ¿sabes? De esto que todo el mundo, ¡guau! Entonces esta vez, bueno, tanto la sala que va a poner de su parte, porque también ellos todas las semanas están abriendo. David vuelve otra vez a Guateque, ¿no? Sí, volvemos en breve también. Y está Wax, pues han querido dar un paso más y apostar, y tenemos la suerte de estrenarlo. Además se estrena. O sea, es que no sé, en principio se iba a estrenar esta semana para otra fiesta que hay, un artista muy importante en la sala, pero creo que lo estrenamos la semana que viene nosotros justamente en Factory. O sea, estaremos toda la semana que viene montando iluminación, montando decoración. Me imagino que os imaginaréis, valga la redundancia, que habrá una decoración como la del 20 aniversario o parecida. O Nueva temática. Uh-huh. Pero, y aparte, montaremos el equipo nuevo, un rack de tapas nuevo, con subgraves nuevos, con procesadores nuevos. Nuevo montaje de iluminación también, o sea, no tiene nada que ver. Como os decimos, queremos que cada sesión sea una experiencia nueva, que entréis y penséis que estáis en otro lugar. Un poco esa sensación de que merezca la pena cada vez que vas a una fiesta que no te parezca que es siempre lo mismo. Claro, y desde aquí pues vamos a mandarle un saludo muy grande al señor Rafa Baello de WebPro, que la verdad es que se lo está currando muchísimo, porque le hemos pedido, por favor, que teníamos que llegar para esa fecha, para la fiesta de Factory. Era súper importante y era una premisa para llegar al acuerdo que llegamos para renovar el equipo. Así que desde aquí un saludo al señor Rafa Baello, que nos va a apoyar a partir de ahora en todo lo que hagamos en Spook y sobre todo en Sound Factory. Un abrazo, Rafa. Y bueno, aprovechamos también para mandar un fuerte abrazo al boss, a Pedro Contreras, que también, por la parte que nos toca, es el que, bueno, pues te está dando un poco rienda suelta a que podamos hacer pues todos estos montajes y dar este pasito más que, bueno, pues nosotros principalmente en cabina creíamos que era necesario para la marca, no quedarnos estancados. Creo que Factory siempre se ha, dentro de nuestro estilo de música dance, se ha distinguido un poco por ofrecer algo diferente, o al menos es lo que hemos intentado siempre, y todo ello acompañado tanto musicalmente como visualmente, ¿no? Y bueno, pues cada vez es un pasito más, yo no sé dentro de 10 años qué se nos ocurrirá, pero de momento nos dan rienda suelta y podemos hacer estas cositas. Pincharemos con bastón. O bueno, estaremos ahí supervisando y vendrá Nueva Sabia, ¿sabes? Sabia, exactamente. Aquí mando un fuerte abrazo a mi nano, a Marc, ¿sabes? Que ya apunta maneras. Las tuyas, ¿qué tal con la música? Bueno, yo no les quiero yo meter mucho. Hombre, la mayor es una excelente bailarina. La pequeña pues también está empezando también un poco con lo del baile, pero bueno. Sí, ya, hombre, ojalá puedan asistir alguna vez, seguro. Han estado en alguna fiesta, se han visto pinchar, fiestas un poco más privadas y tal. Y bueno, de punta maneras, bueno, han salido al padre, en el inglés no. Pues, hombre, si hay gente que utiliza esta música para hacer spinning, ¿no? ¿No la van a utilizar para bailar? Claro, hombre, si es para eso, es para eso. Bueno, importante destacar, entradas aún hay a la venta, ¿vale? www.discotecasoundfactory.es, ¿vale? Quedan poquitas entradas y luego dejaremos en puerta. Así que no preocuparos, porque si no llegáis o por lo que fuera, hasta el último momento no queréis pillaros los dedos porque tenéis alguna actividad en la falla y no sabéis si llegaréis o si no, etc, etc. En puerta van a haber entradas también, así que podéis venir a la hora que queráis. Desde las 6 de la tarde...
hasta las... No sabemos, ¿vale? Pero mínimo 7:30 de la mañana. Claro. Yo ahora lo diré, porque es algo anexo, pero que está unido a nosotros, que creo que por parte de Spook vamos a poner también una furgoneta, una transfer. Lo que pasa que eso sí que es verdad, que tendréis que reservarla. Eso tenéis que reservarla. Tenéis toda esta semana. Tenéis toda esta semana para reservarla. Son para 8 personas, bueno, y sale muy bien de precio. Así que, por si no queréis coger el coche, lo que sea, os vais a poner como el Kiko. Pues cogéis un transfer, que es una furgonetita, y en fin, ahora diremos un poquito la página web donde tenéis que pedirla o por lo menos intentar reservarla. Correcto, es importante. Si estáis en Valencia, lleváis desde por la tarde, porque, bueno, pues nosotros hemos hecho, esto también quiero decirlo porque están llamando para ver dónde es la paella. Hicimos dentro de una campaña una semana de publicidad donde recomendábamos una ruta perfecta, que era ir a las 2 de la tarde a la Mascletà, luego ir a las 3:30 a Pinedo a comerte una paella frente a la playa, y luego la cazalla a Factory a partir de las 6 de la tarde. Bueno, pues hemos recibido alguna llamada y algún mensaje preguntándonos que a qué hora exactamente iba a ser la paella y dónde para reservar. Y lo dejamos un poco como consejo, pero realmente no hemos reservado en un sitio, aunque nosotros lo haremos. Seguramente iremos a comer y luego iremos a Factory. Si os queréis apuntar, seguro que estaremos en cualquiera de los sitios que están, bueno, pues cerca de la sala. Así que es una recomendación importante. Si vienes a Factory y vienes de fuera, no olvides visitar las fallas. Y si no has vivido una Mascletà, pues es algo también que os recomendamos. Impresionante, ¿eh? Yo que soy de Alicante y no la había vivido hasta hace 20 años, es algo que engancha. Y si no la has vivido, yo lo recomiendo. Más cositas. Nada, lo dicho, podéis reservar la transfer si os apetece en www.spook.espacio.com. Mandáis un... ¿Cómo digo otra vez la...? Yo muy rápido. Es que me he tragado. www.spook.multiespacio.com, ¿vale? Ahí mandáis un correo en info y tal. Y pues bueno, ya se pondrán en contacto con vosotros, cuántas personas sois, tal, y podréis reservarla, ¿vale? Así que más facilidades imposible. Bueno, dar las gracias también a Nacho, que lo tenemos ahí detrás. Nacho. ¿Vale? A ADJ Channel, que bueno, esta vez nos ha apoyado para poder hacer este. Esta vez. bueno, verdad, que hicimos ahí el maratón total. Pues eso, para poder estar hoy aquí dándoos un poquito de información y intentar resolver dudas. Más cositas antes de irnos a publicidad. no hemos hablado. Parte de arriba, apuesta personal. Hemos dicho que íbamos a hablar un poco del sello de Sound Factory Music Movement. Recomendación. Vamos, super sesión en la parte de arriba. Vienen 4 super DJs. Uno que ya es casi de la casa, que es Tommy. Que bueno, la fiesta anterior vino a pinchar también en la pista central. Pero le moló mucho el rollo de arriba y, vamos, quería estar... No, yo subí arriba de vez en cuando y estaba, vamos, estaba en su salsa. Y, bueno, repite como Tommy. Y, bueno, como principal tenemos a Cristian Millán, que viene, yo creo, a ofrecernos una sesión diferente. Si ya lo conocéis de pinchar en sesiones como Radical, bueno, o en distintas fiestas también, creo que ha venido a Medusa muchas veces. Bueno, seguro que lo conocéis, pero viene con un rollo de música que yo creo que bueno, para el que lo conozca igual, pues... es muy exclusivo, es un rollo muy suyo, es muy... Yo creo que poca gente lleva ese rollo, ¿no? Pero está guay. Yo tengo muchas ganas de escucharlo en la pista de arriba. Va a ser un rollo más, entre comillas, vanguardista, dentro del rollo de abajo, un palo nuevo. Y bueno, pues junto a él estarán Fran Vergara, que también viene desde Madrid, que también es un melómano, un tío que, bueno, controla muchísimo de música. Yo creo que lo puedes vender tú mejor que nadie, ¿no? Que es el que te pasa la... ¿No? Toma. Hicimos un disco para SFMM. Bueno, un disco, una adaptación, ¿no? Del Free, de una base tuya. Metimos unas voces de África Bambaataa, las famosas voces de África Bambaataa. Y es un crack, es un tío que... ¿Cuál es? De África Bambaataa, la de... No, pero ¿cuál es? Viva Buluba. Qué cabrones. Y vamos, tiene una psicología de pista brutal. O sea, es que a Fran da igual en donde lo pongas. O sea, que se adapta a todo y sabe leer muy bien, que son muy importantes. Siempre hemos hablado sobre la psicología de pista, que el tío sabe lo que poner y cómo ponerlo y el momento perfecto, ¿sabes? Y luego aparte pues tiene temas, pues eso, él coge temas a lo mejor que no los ve, que están hechos como muchas veces los DJs. Escuchamos temas
con los vinilos pasaba eso. Te ibas a la tienda, lo escuchabas un trozo, qué guapo está, y luego hace un ruido o algo que no mola. Pues él lo que hace es los corta y los adapta para poderlos pinchar. Sí, hace edits. Sí. Hace edits. Claro. Y masajes, sí. Y cosas así. Luego Pedro Soler, que es brutal también. O sea, calidad brutal. Y también es un tío, vamos, una enciclopedia musical. Sí. Me encanta. También. Tanto Palo de los 90 como, bueno, mucha gente lo conocerá por los foros también de Revival. Está superpuesto en ese rollo de música. Luego también en nuestro grupo de vez en cuando deja pinceladas del rollo. O sea, tiene para todos. No es muy activo, pero cuando suelta algo, bomba que cae. Sí. Entonces yo creo que la pista de arriba es un reflejo de lo que podría ser dentro de 10 años igual Factory. No lo sabemos por dónde va a ir, pero bueno, queríamos dar otro rollo dentro de la fiesta. BPMs también un poquito rápidos, un poquito más lentos que la pista de abajo, pero también con energía, pero sonidos diferentes, que subas arriba y bueno, tanto si estás en la terraza como si estás en la pista, pues estés escuchando algo diferente a lo que puedes escuchar de la pista central. Perfecto. Aparte del sonido, bueno, David lo puede decir mejor que yo, el sonido de la pista de arriba ahora mismo es brutal. O sea, yo esta última fiesta cuando subí, flipé. Siempre ha sido más como una sala, ¿no? Un poco más de paso, ¿sabes? No, y ahora no, ahora ya sí que te incita a quedarte de fiesta y estar ahí. Pero bueno, primero bajar estar abajo con eso. No, sí que es verdad que arriba se pincha muy bien, ¿eh? Arriba es una pasada. Arriba se escucha el subgrave que tenemos en la cabina de arriba. Parece un aire acondicionado de las bufas que pega. Es increíble. Entonces, pues la verdad es que lo que tú dices, te incita tanto a pinchar como a bailar, ¿sabes? Y luego la terracita también ahí, pues. Sí, está la sala ahora. La sala está perfecta. No, perdón tú. Venga, va. Vamos a escuchar un poquito de música. Venga. Venga, volvemos ahora.
cositas. De repente digo, ¿qué íbamos a hablar? No, y vamos a recordaros, para toda la gente nueva, que a lo mejor pues no, yo qué sé, se haya unido a la familia Factoría ahora, últimamente, o lo que sea, como esto de la globalización y de los streamings y todas estas cosas. Sobre todo por lo que nos estaba comentando Nacho, que claro, fue el encargado de, bueno, pues de la edición y de la reproducción. Hay mucha gente que nos ha conocido ahora. Del pasado aniversario, el 20 aniversario, que lo hicimos streaming junto a él. Y bueno, se colgaron las sesiones y por lo visto nos está comentando pues que hay mucha gente que está comentando, preguntando y demás, y como que no estamos contestando. Queremos, pues eso, ¿no? Recordar a la gente que tenemos un grupo específico para eso, que se llama Hay Momentos Factory. Hay Momentos Factory, que no se olvidan, que está en Facebook, que tenemos una comunidad de gente allí. 4.000 y pico personas, no sé, una barbaridad. Y ahí se habla todos los días, en todo momento, siempre hay alguien que cuelga un tema, que hablan, que no sé qué, que se comparte música, que damos noticias. A lo mejor nosotros, yo por ejemplo, no interactúo mucho, pero yo no interactúo en ningún sitio, básicamente porque no me gusta internet. Pero sí, pero sí, nos pueden etiquetar, sí. Ya nos aparecen. Claro, ya me aparecen, entonces ya contestas, aunque sea una semana después. Correcto. ¿Sabes? Claro. Sí, sí que si tenéis alguna duda, queréis saber algo de nosotros o de la música, o queréis compartir algo con nosotros, o queréis que os echemos un cable en algo, recordad, hay un grupo específico de eso que se llama Hay Momentos Factory, que no se olvidan, donde sí que estamos más en contacto con vosotros. Claro. Es una pasada, porque también aprendemos nosotros, ¿eh? Yo de vez en cuando escucho alguna cosita que ni me acordaba. Eso es. Y nos refresca la memoria, o cositas que han salido ahora, que son nuevo dance, o nuevo hard dance que está saliendo y van colgando ahí perlitas que las utilizamos, por ejemplo, para el programa. O... Claro, es que el problema está en que YouTube, que es donde están colgados todo el tema del 20 aniversario que grabamos aquí también, no nos llegan las etiquetas, ¿no? O sea, me refiero, no nos enteramos. Entonces, sentimos mucho si no hemos contestado o habéis hablado a alguien, nos habéis preguntado algo, pero es que, claro, para eso está el grupo de Hay Momentos Factory que no se olvidan. Así que no lo olvides, Hay Momentos Factory que no se olvidan. Cosas de directo. Cambia el disco. Eso es. Bueno, Germán, cosas que quieras contar. Nada, pues yo, como ya sabes, ya estoy todo enfermo, o sea, buscando, rebuscando. Anoche, por ejemplo, anoche o antenoche estuve escuchando sesiones antiguas del 2009, por ejemplo, y recordando momentos muy buenos, recordando de momentos de cierre. Bueno, que todo lo que pasa en Factory se queda en Factory, ¿no? Pero qué bien lo hemos pasado, qué buenas fiestas. Bueno, y eso, y ya he empezado a rescatar cositas. La verdad es que es música infinita, ¿no? A veces te pones a escuchar lo del 2002, 2001, y hay temas, claro, como en aquel entonces estaban los vinilos, pues muchos se han perdido, ¿no? Uh-huh. Bueno, David tiene también... Sí, está, ¿no? Lleno de joyas. Además es que yo tengo una cosa que es que a mí últimamente me está motivando, como he dicho antes, me está motivando volver a hacer estas cosas, y estoy volviendo a comprar cosas que en su día perdí o que me robaron, porque me robaron una maleta, dos maletas me robaron una vez. Y, en fin, pues estoy intentando rescatar cositas que a lo mejor no tal, o que no pude conseguir en su día porque no llegaron, o aquí a Valencia, pues... Y yo estoy comprando cositas. Yo la verdad es que estoy comprando cositas. Yo me lo estoy pasando bien. Yo cuando hemos hablado antes de lo del programa, yo me lo estoy pasando bien, la verdad. Así que, eso, como decías tú. Sigue. Habla un poco más. Venga, escuchamos esto, que es una de las apuestas. Bueno, es apuestas, uno de los rescates que, bueno, pues que yo personalmente he pillado, porque es un disco que iba detrás de él. Yo no lo volví a encontrar. Y el otro día, junto, que desde aquí mando un saludo, mi amigo Jorge Cardona, estuvimos ahí de intercambio y apareció esto y dije, me viene perfecto. Déjamelo. Exacto. A la maleta. Directo. Así que, bueno, podríamos decir que es un disco que también sonó en puzzle, pero que bueno, en su día también lo teníamos. Discazo. Esto sonará por la mañana y luego hablaremos de por la mañana, que volvemos a estar aquí tema en las últimas horas.
Entra, David. ¿Qué ha puesto el tema? ¿Qué tema es? ¿Eh? ¿No? ¿Vas a decirlo o no? Bueno, últimamente soy de compartir la música, ¿eh? Pero este, pues este no. ¡Tasca! No, sí, dilo. Espera, que me mareo. Dilo. Se llama Dave Angel, ¿vale? Funk Music. Mira. Pues eso. Nada, íbamos a pinchar un poquito, pero es que estamos teniendo problemas con las agujas, que están un poquito cascaditas, entonces, pues casi que no. También tenemos poquito tiempo, queremos dar sobre todo información, ya que toda la semana nos podéis escuchar a través de la radio. Y hoy lo que queríamos era, pues eso, deciros todo lo que vais a poder vivir. Recordaros, quedan entradas, van a haber entradas en puerta, pero si queréis online, www.discotecasonfactory.es. Tema musical, ¿cómo lo tienes? ¿Ya lo tienes claro? El 60%. Por lo que os decía, 60%. Hombre, yo soy un enfermo y prácticamente he cambiado casi todas las mezclas. Y bueno, nuevas incorporaciones, nuevas capelas. El otro día estuve una hora editando ahí capelas, quitándole sonido, poniéndole sonidos. Algunas melodías nuevas también, alguna que ha sonado. Eso, pues un poquito más variedad, ¿no? Para poder disfrutar más. Yo voy preparando pues, los ratos que tengo y sobre todo me voy guardando lo que voy buscando, ya que aprovecho y busco para el programa de radio, pues toda esa música me la voy guardando, la voy dejando en un ladito y pues eso es lo que voy preparando poco a poco. Yo, la verdad es que no preparo mucho hasta que no llega casi el momento porque no tengo mucho tiempo. Pero sí, aquí me traigo un disco, por ejemplo, que quiero ponerlo esta vez. No lo puse la vez anterior porque se me olvidó, sinceramente se me olvidó. Pero tengo aquí una joyita que compré hace poco y que me gustaría ponerlo esta vez. Así que ahora lo pondremos. Ponlo, venga. ¿Pongo ya? Mientras vamos aquí, toma. Charlie, coge tú de aquí, hablo yo de aquí. Más cosas. Que no se nos quede nada en el tintero. Mandar saludos, tenemos que mandar saludos a alguien. Compromisos. Muy bien, es que tenemos aquí a Nacho todo el rato, pim, pam, ¿sabes? Sí, las entradas lo hemos comentado, los horarios, que estamos desde las 6 de la tarde, es importante que este nuevo ciclo de Sound Factory hemos apostado por más horas de fiesta, pero en vez de por detrás, por delante, que yo creo que es algo ya, bueno, pues que está a la orden del día, ¿no? Los tardeos yo creo que después del confinamiento es algo que se ha quedado ya implantado y eso, ¿no? Y ahora ya la gente lo tiene como algo normal y salir por la tarde no es algo tan raro como igual hace 5 años, porque nosotros ya lo intentamos hace bastante tiempo, el tema de abrir antes, que hicimos una sesión, que hicimos paella, que hicimos... Y era algo como que la gente no terminaba de verlo, estaba aún todavía, la gente quiere cenar y luego ya... Y ahora parece ya que la gente le ha cogido el rollo a salir a comer y después de la comida ya empezar con las sesiones, sea donde sea. Entonces nosotros, bueno, pues creemos que como la gente siempre hay algo que nos dicen, que es algo que nos resuena, pero bueno, que nos dicen los propios de la casa, sin ir más lejos, nuestro boss, Pedro Contreras, siempre nos dice que si no suena este tema, que si no suena el otro. Creemos que suenan casi todos, pero sobre todo cuando estábamos 6 horas, porque realmente eran 6 horas de sesión, es imposible resumir 10 años de música. Entonces yo creo que ahora sí que nos da la oportunidad de poder poner todos esos temas, concentrarlos en unas horas, luego tener otros ratos para poner otras cositas. Y yo creo que ya he improvisado bastante, pon el tema ya una vez. Bueno, pues aquí, esto es un signum, esto se me pasó a mí en el 2004, este tema es del 2004 y se me pasó porque realmente escuché solo la cara principal, y la cara principal es una melodía de signum, de las típicas de signum, pero que era demasiado melódico, demasiado flotabilidad y a mí no me gustó en su día, pero me acordé de él, entonces me acordé de él, lo busqué porque me dijeron que detrás tenía un vocal muy chulo y aquí está. I'm
Bueno, pues eso, un discazo, ¿no? Yo creo que... Pelotazo y que tiene todos los ingredientes de Sound Factory, melodía, vocal, ese bajo al principio antes de entrar. Discazo, discazo. Sí. Y bueno, es algo nuevo que vais a poder escuchar y disfrutar en cualquiera de las horas de, que tenemos preparadas para esta nueva edición de Wheel of Fire. Sí, porque esto salió justo cuando cerró Factory. Entonces, pues eso, empezamos a irnos a otros estilos y tal, y pues se nos pasó desapercibido. Pero bueno, nada, lo dicho, yo creo que vamos a ir llegando al final, ¿no? Y vamos a ir recordando un poquito... Sí, sobre todo, tema de entradas, que no paran de pincharme, que lo diga, que lo comente. Quedan entradas, pero muy pocas, anticipadas. Son muy poquitas las que quedan online a través de nuestra página web. Hay que decir que ya desde esta pasada fiesta no tenemos entradas físicas, es todo online. Y es en nuestra página web, que es www.discotecasoundfactory.es. Repito, www.discotecasoundfactory.es. Ahí podéis adquirir las entradas. Y de todas formas, si estuvieran agotadas en estos días, en puerta van a haber. Así que daros prisas porque están ya las últimas entradas. Creo que ha salido el anuncio ayer o antes de ayer de que, bueno, pues ya hemos llegado al sold out de 1000 entradas y que ya era la última tanda de entradas. Así que estamos muy contentos y muy ilusionados con esta nueva edición de Sound Factory. Exacto. Más sorpresas que has dicho tú, ¿no? Sí, sí, que vamos a regalar la sesión inédita, ¿no? Del aniversario a los asistentes, sobre todo a primeras horas, ¿no? Vamos a hacer un lanzamiento. Toda la sesión, ¿no? Bueno, hay tres tramos. Al que le toque el primero, el segundo, que lo intercambien, ¿no? Sí, yo lo escucháis, es una pasada, a mí me encanta. Yo llevo ya desde que... Pero hay que decirlo, ¿vale? Eso va a pasar en las primeras horas. Que bueno... La otra vez no nos hizo falta porque estamos sorprendidos de que la gente estuviera ahí ya desde las 6:30 de la tarde a tope. Nos encantaría repetir, ¿sabes?, esa sensación, pero bueno, de todas formas queremos hacer hincapié en esas primeras horas que nos encantan y queremos que estéis ahí desde los primeros minutos, y para esa gente pues vamos a tener ese detalle, ¿no?, de regalar esa sesión inédita que nos está pidiendo muchísimo la gente. Pues sí, además yo siempre lo digo, la primera hora es... Ya prácticamente es igual de mágicas, bueno, no tan mágicas, pero como el cierre. El tema musicalmente es una pasada, ¿no? Todo el sonido que metemos. Y nada, lo dicho, yo creo que hemos repasado toda la información, hemos recordado lo que fue el pasado aniversario, lo que vais a poder ver y disfrutar en este aniversario. Hacemos así un repaso rápido: nuevo sonido, nuevo montaje de iluminación, nuevos decorados, nueva animación. Bueno, pues nuevos temas como los que estáis escuchando, nuevos espacios y nuevos DJs invitados, las mismas horas, más de 13 horas de sesión, food track puede estrenar allí. Bueno, yo creo que va a ser aquello, pues un festival como los de antaño, como los de hace muchísimos años, que por suerte podemos volver a disfrutar en Sound Factory. Lo vivimos hace unos meses y ahora volvemos otra vez en marzo con esta nueva edición de We Love Fallas. Pues sí, por mi parte nada más, solo recordaros eso, los espacios que ha dicho Alfredo, que abrimos a las 6 de la tarde, que podéis venir, incluso venir un poquito por la tarde, después de la paella, después de la comida, o después del, en vez de irte a tomarte el copeo por ahí, pues venir a Factory disfrutando desde el principio, por si al día siguiente te tienes que ir porque tienes a los nanos o tienes cualquier cosita. Sí, que la sesión antes se puede dividir en dos. Exacto. La gente que llega por la noche y la gente que llega por la tarde. Exactamente, recordaros que tenéis el food truck, que podréis cenar, que vamos, que vais a tener toda clase de... Pero que de si se quieren ir, porque hay mucha gente que le apetece cenar o han quedado con otra pareja a cenar fuera, tenéis el cuño, podéis hacer la sesión de tarde, os vais a cenar y luego volvéis a la sesión de noche. Ya depende de cómo te pongas. Sí, 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 se puede, vamos. Así que nada, eso. Pues que lo hemos dicho todo y que otra vez dar las gracias a Nacho por darnos la oportunidad de poder disfrutar de sus estudios, y que ya quedan poquitos días, poquitas entradas, y no vamos a incidir en lo mismo, que tenemos muchas ganas de veros, muchísima música que enseñaros y ganas también sobre todo de volver a abrazaros, que somos una familia, y bueno, pues yo creo que toca ya otra vez reencontrarnos. Vale, lo dicho, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis que comentaros, cualquier cosa que os haya quedado en el tintero, nos escribís un mensajito a Hay Momentos Factory que nos olvidan, o a nosotros, a cualquiera de nosotros, por privado, y con gusto lo haremos. Así que emplazaros a, sobre todo de momento ya, que escuchéis el programa de radio como cada sábado. Cuando veáis esto, yo me imagino que no sé cuándo sale esto, cuándo lo vamos a sacar, Alfredo, esto. Esto. El año que viene. Al 22 aniversario. Emplazaros al programa de radio, por supuesto. Y si no lo escucháis, pues nada, nos vemos en Sound Factory, 12 de marzo. We love Sound Factory. Chao, familia, nos vemos. Viajamos al pasado
Sentimos el presente y soñamos el futuro. Ese presente que está por llegar. We Love Sound Factory. Información, noticias, entrevistas, discos especiales. Concentramos el universo Factory en Sound Factory Live. Energía Factory.